audio aún no hay grabado. Yo tampoco. Yo tampoco, pues estoy cansado. Por toda esa audio, profesor, no puedo grabar. Por favor. Apaguen sus audios, por favor. No, hagan silencio. No griten. Que se salen, sufran. Así sí está mejor. Entonces se ponen con el lado de apagar. A ver, comparte que tiene problemas, por favor. Comparte que tiene problemas. ¿Quién tiene problemas? Los demás esperen un momento, por favor. Comparte, yo tengo problemas. Yo tengo problemas, pero cuando quiero compartir, aquí me aparece pantalla, PowerPoint, que es de la estructura que me traté. A mí me apareció pantalla en pausa. ¿Quién tiene problemas? Para ayudarte, por favor, estoy esperando que comparte su pantalla. No, por favor, profesor. Profesor, yo tengo problemas. Profe, escucho entrecortado. Ya, a ver, nadie, entonces voy a avanzar, ¿ah? ¿Eh? Nadie me está mordiendo su pantalla. Nadie tiene problemas. Yo no tengo. Pero yo sí tengo que problemas, Adrián. Profesor, silencio. Profesor, yo no tengo problemas. Yo ya grabé, ya, profesor. Entonces, nadie más, ¿no? Paolo, creo. Algo me dijo. ¿Qué problemas tienen? Profesor, yo tengo problemas. Y cuando quiero compartir, no me parece el de la voz de sonido. Es así, Intenta compartir otra vez porque ya le habilité ya. Comparte con audio. A ver, escúcheme todos. Cuando van a compartir ustedes su pantalla, voy a empezar a cada uno. Miren lo que van a hacer, ¿ya? Te voy a mostrar cómo tienes que compartir. Para poder escucharte y no, si no, no escuchar tu sonido. Pues además se pone play y va a escuchar el sonido. Miren. Te voy a indicar qué es lo que tienes que hacer para compartir. Mira mi pantalla. ¿Ya? 1, 2 y 3. Voy a mostrar mi pantalla para que vean cómo tienen que compartir ustedes. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo he hecho mi grabación. Entonces, lo que van a hacer ustedes es grabar. Si no te gusta tu voz, has hecho bien feo, no te gusta, lo eliminas con esto y vuelves a grabar. ¿Ok? A ver, ¿cómo van a compartir ustedes? Van a compartir de la siguiente manera, mira. Acá, cuando tú compartes, primero eliges toda la pantalla. Y luego activas esto, compartir el sonido. Nada más, activas eso para escuchar tu sonido cuando pones play. ¿Ok? A ver, empezamos con la primera de la lista. Adrián, tu pantalla, a ver, intenta. Todo silencio. Rapidito, Adrián, compartir pantalla y ponle play a tu grabación. Está bien. Hola, soy Adrián Fabricio Laurente Condice. Y tengo 9 años y adiós. Ya, vamos con el último lista. Yafes Alejandro, vamos Yafes, comparte tu pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos Yafes, tu pantalla. Hola Ashley, entra grabadora de voz, rapidito Ashley, ingresa inicio, grabadora de voz, escribe sí, inicio. Sí, profesor, te muestro. Comparte, vamos Yafes, comparte. Ya, ahorita. Vamos, con sonido, ¿eh? Ojo con sonido. Yo no he grabado todavía y además ya he grabado 1000 veces, pero me sale bajo mi voz. No importa, pues graba, no importa, lo que sea. Vamos Yafes, estoy esperando. Pero hagan silencio también mis compañeros. Vamos. Vamos, Ashley entró, grabadora de voz, tienes que buscar inicio, grabadora de voz de Windows, busca. Nada, entonces vamos con otra persona, ¿quién quiere compartir? También ha estado mal todo el día. Ya, escribe pues Ashley, vamos Ashley. Voluntario, ¿quién quiere compartir? Levanta la mano. Voluntario, ya, vamos Jairo. Vamos, ¡yo, profesor, yo! Ya se ha dado esperándote ya, Fez. Se ha dado esperando como 1/2 hora y no me compartes. Acá está, ya. 3 años bastante. Ahí está ya, Fede. Luego Jairo, ya. Un play. Silencio. Hola, mi nombre es Alejandro. Yo no, pues. No le va a ser mi nombre. No puedo compartir. No, otra cosa ya no. Presiona, pues. Me llamo Yafet. Nada más. Nada más. Ahora sí, Jairo, vamos. Vamos a pasar bastante.
Vamos, Jairo, tu pantalla ahora. Play. Aso, ¿cómo habla Jairo? ¿Escucharon todos? Yo te nadie escuchó. Jairo, tienes que compartir con tu sonido, pues. Tienes que evitar compartir el sonido. Abrítelo, compartir el sonido. Profesor, yo puedo compartir. A ver. Comparte, pues, comparte, vamos. Rápido, el tiempo se acaba, el tiempo es oro. Profe, vamos, ya lo conseguí. A ver, tu grabadora de voz, ya, pon play. Así es como se escucha, en voz baja. Parece que no están compartiendo con sonido. ¡Ya lo encontré, profe! No has compartido con sonido, pues no oigo nada. ¡Profe! Dime. ¿En serio puedo compartir? Ya vamos a ver, Xiomara, una vez más. Ahora sí, play. Hola, yo me llamo Xiomara, tengo 8 años. Ahora sí, Jairo, estoy estudiando con el profesor Silmer. Jairo, tu pantalla ahora. Salió mi voz. ¡Salió la voz del profe! Salió mi voz. ¡Profe! ¡Vamos, Jairo! ¡Jairo, Jairo! ¡Súbele el volumen, Xiomara! Jairo. Nada más. Jairo, vamos, Jairo, con todo sonido, comparte. ¿Dónde se abrió Yafes grabada? Afuera, fue grabada, creo, en la calle, se abrió grabada Yafes. ¿Sí? ¿Otra vez? Play. A todos. ¿Cómo que a todos? De hecho, que se presenten a todos. A todos. ¿Y a quién más quiere presentar su pantalla? ¿Quién más? A ver, voluntario, otra más. Ya, Dante, vamos con Dante. Vuelta, yo. Usted se grababa en la calle, creo. Desapareciste por un momento, como arte de imagen. Vamos, no, Dante. No, profesor. No, es que mi hermana me necesitaba ayuda. Ya, a ver, pon play. Play abajo. No, pues tú estás grabando otra vez. Pon detener. Ponle play. A ver, acá en la grabación hay doble clic. Ya, play, play. Ahí está. No, pues tú estás grabando. Escuché una mosca. Y vos salió. No se escuchó nada. Ay, profesor, pones ni la voz al profesor. Para subir el volumen en la grabadora. ¡Hola! De voz. ¡Hola! La grabación 5. O sea, seleccionas uno y luego play, pues. Seleccionas otro y luego play, pues estás grabando otro encima. Selecciona uno y pones play. Me llamo Dante, pero había solo ser Bustamante. Ahí está, ¿ves? Ahora sí, pues, Dante, ahora sí salió tu voz. Profesor, yo grabo, pero no sale mi voz. ¿Por qué, pues? Soy volumen. Hola, buenos días. Pero no se escucha nada. A ver, Paulette. Por eso siempre pregunto si cómo se puede subir el volumen en la grabadora de voz. Mire, profesor, ahorita lo comparto ahí. Comparte con todo sonido. Sí, sí, sí. Compartir el sonido. Yo busco a los Arianos. ¿Qué está haciendo Carlos Arianos? Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo se llaman? A ver. Ya acá está, miren. Acá te decir lo que dice Coco. Hola, mi nombre es Anisa Poblete, con ¿se escuchó? Ajá, sí se escuchó un poquito bajito. Ese es el volumen de tu micrófono. Es. Por ya, eso. Ese es el micrófono. A ver, otro. Otro, persona rápido, ¿quiere escuchar su voz? Ya voy. No, profesor. Vamos con Benjamín. Benjamín. Benjamín, espero que sea bajo porque tu voz es alto. A ver. Soy Benjamín Gutiérrez Quispe Vieri, tengo 8 años y soy del tercer grado de primaria. Ajá, ahí está, ¿ves? Tranquilo, se presentó. Y eso, así como Benjamín, así quería que me comparta. Muy bien. A ver, vamos con Carlos Adriano Ayalo Mesa. Quiero ver qué cosa ha grabado Carlos Adriano. Y luego me tiene que mostrar... ¿Qué pasó? Vamos, Carlos Adrián, estoy esperando.
con todo sonido, ¿ah? ¿Eh? Ya, pon play. ¿Escucharon algo de ustedes? No, ya escuché la voz de nosotros. Es que lo que pasa es que seguramente grabó, pero su grabó y usted no habló de su voz, sin querer. Angelina, a ver, Angelina. Ahorita vengo. Angelina Morales. Vamos, Irene, te toca a ti, Angelina. A ver tu pantalla. Luego tiene que mostrar su pantalla de Juan José. Angelina, a ver tu pantalla, comparte con todo sonido. No te olvides compartir con todo sonido. A ver, ¿nada? Vamos con Juan José Pérez. ¿Nada? No me digas que no grabó. No grabó nada, Juan José. Super puño. Me gusta esta papayuca. Ya, pero ¿cómo no quiero papayuca? Ya, a ver tu pantalla, Juan José. Puñetón. ¿Qué estará tomando Fran Jesús? Nada, vamos con Fran Jesús. A ver, Fran Jesús está relajado. Tu pantalla, Fran Jesús, quiero escuchar tu voz. Ya. ¡Espera! ¡Juan José! ¿Qué? Juan José ha compartido, pero no se vale. Soy. Que lo quiero más de 3 minutos. Otro, deja de escuchar Juan José. Deja de compartir la pantalla. Ya. Profesor, está creando y creando y creando. Tienes que eliminar, pues, Juan José. Ponle play nomás en el circulito. Está creando y creando y creando. Tienes creando, que eliminar, creando, tienes un creando. Montón. Elimíname toda la grabación. Vamos, Fran Jesús. Ahí Fran Jesús, vamos. Fran Jesús. Aló, no compartí con sonido. Alón, ¿por qué Alón? Comparte, Fran Jesús. Play. Profesor, diga Alonso. Profesor, diga Alonso. No. Diga. Vamos, presiona play. Que alguien comparta mientras tanto. Voy a mostrar mi pantalla. Atención, chicos. Cuando comparte con sonido, he dicho que me compartan así con sonido acá. Con esto. Activarlo. Ya. A ver. He visto que están haciendo esto. Ya. Están grabando otra vez. Ya hicieron su grabación. Hola, hola, yo soy Gil. Y están grabando otra vez. Hola, 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 grabando otra vez. Hola, hola, probando 3, 4, 2, 1. Hola, hola, no sé qué grabar. Hola, hola, ¿está encendido? Escúcheme. Estamos en peligro. Profesor, están grabando muchas voces. Escúcheme, van a eliminar lo que no está. Selecciona, y acá hay un botón que dice eliminar. Por favor, elimínalo. Selecciona y elimínalo. Hola, grabado. Hola, selecciona y pon eliminar. Ya. Hola, hola, yo soy Gil. Y así solo te quedas con uno. Hola, hola, no sé qué grabar. No, ahora sí puedo. Solo te quedas con una grabación, por favor. Si has hecho mal, elimina y vuelve a grabar, por favor. Ahora sí puedo. Atención, otra vez y te vamos a... quiero que veas. Ya lo puedo hacer, profe. Tiempo de grabación, detener, pausar y reanudar. Agregar un marcador o crear un punto de referencia. Cuando tú grabas, ya puedo compartir así la pantalla. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vuelve a grabar presentándote tu nombre completo. No me pongas una cosa, por favor, ¿ya? Elimínalo, si te salió el anterior, elimínalo. Y vuelve a grabar. ¿Qué vas a grabar? Escúchame. Hola, soy el profesor Hilmer. Soy su... bueno... usted va a decir, ¿no? Soy alumno del tercer grado de primaria del colegio Tales, tengo 9 años.
lo detienes y listo. Seleccionas. Sí. Y ya está, así nomás. Una grabación bonita. Hola, soy otra vez, por favor. Una grabación bonita presentándose. Otra vez lo que hicieron hace todo Guachafería hicieron algunas. Han grabado cosas. Profe, podríamos hacer. Un libro venía. Rápido, porque tenemos que hacer el libro, chicos. Graben. Graben una vez más su voz completo, ¿ya? Completito. Nombre y apellido completo. Presentándose. En el libro venía una presentación como. Mi nombre es Cal, vivo en, mis padres son y tengo mi deporte favorito. Es, así podrían hacer una grabación. No, please, no. A ver, la mano. La computadora. Podrían hacer una grabación. Mi nombre es, vivo en, mis padres son y tengo también mi deporte. Puedes poner claro. Podrían hacer su grabación. Claro, está bien. Está bien en la mano. Muy bien. A ver, lo encontré ya. En el libro. Ojo. Ya, Carlos, ¿está lleno? Ya, Tales no participa, ¿no? Ya, Javier, listo. Ramos Araceli, ¿está con el nombre Ramos Araceli? ¿Por qué fue ese nombre? Tú eres, ¿cuál es el nombre? Veo tu nombre ya. A ver, tu nombre es déjame acordar tu nombre. ¡Profe! ¿Cuántos años tienes tú? 20.000 años. A ver, profesor. Ya lo dijo 20.000 años, 20 años. Jesús, Hanna, Angelina, Elama, Paolo, Evan, Tiago, John, artesano, ahí te acuerdo, ya me acuerdo de quién es ya. Tiago, ¿por qué no pones tu nombre completo? ¿Por qué me pones otro nombre que no? ¿Comparto mi pantalla? A ver, Tiago, ¿por qué no comes el nombre completo? ¿Por qué no pones otro nombre? Vamos, comparte. Vamos, Vasco. Y ahorita empezamos al siguiente punto, ¿ah? ¿Eh? Play. Después Angelina, que acabas de compartir. Presiona Angelina. Te escuché en nada. No digo nada, Angelina. No puedo ya. Parece que no has compartido con todo el sonido, Angelina. Debes activar compartir sonido para oír, para escuchar. No, profe, yo ya que no pude compartir, yo te preocupas. A ver, vamos contigo a ver Fran Jesús. Ya, artesano, su nombre completo voy a poner en la. Ya, profesor, ya grabé. Ley. Ahí está. Mi tata. No. Ya no. Profe. Profesor, ya puedo compartir. No sé si ha grabado, pero lo he cortado. A ver contigo. Ya, profe. Vasco. Yo, profesor. Debe ser por el internet. Profesor, sí. Mi nombre es Vasco Ábalos. Y... Todavía no veo nada, Vasco. Todavía no veo nada. Ahora sí, pon play otra vez. Tienen que compartir con sonido. La mayoría me están compartiendo, pero sin sonido y no escucho nada. Tienen que activar, pues. Profesor, compartir con sonido. Profe. Lo que pasa es que hay un error acá en esa grabadora que se escucha muy bajo mi volumen de voz. Ay, ay, ay. Ya has dicho, Fran Jesús. Vamos contigo, Carlos. ¿Qué es que yo estaba grabando antes? Ya, ok. Ya, todos han grabado, ¿verdad? Porque vamos a ver dónde se guarda nuestra información cuando quiero enviárselo a alguien. Cuando quieres enviar esa grabación a alguien, por ejemplo, por correo electrónico, por WhatsApp, le quiere enviar, por ejemplo, por, no sé, por este medio. Ya, listo, ya grabaron todos, ¿verdad? Ya grabaron, hicieron su grabación, ¿no? No sé, profesor. No, la mía. Muy bien, entonces, una vez que ya grabaron, vamos a mostrar mi pantalla para que vean cómo se hace, ¿ya? Ashley, recién entra Ashley. ¿Me puedes ponerme al día de la clase? Mi internet ha estado fallando en 30 minutos. Ah, a ver, primero voy a mostrar mi pantalla para que vean. Ok, mío también está fallando. A ver, atención. Listo, hicieron su grabación todos. Ashley, estamos ingresando. Escribe Ashley, repito, Ashley. Grabadora de voz de Windows, de voz, escribe.
y acá te presentas, te grabas un ratito nada más. A ver, escúchame, pones tu voz. Para todo lo que ya hicieron con la grabadora, vamos a ver dónde se guardó esta grabación. ¿Dónde? ¿Qué parte de mi computadora está cuando quiero enviárselo a alguien? Acá vean ustedes, mira, tenemos los tres botoncitos. Mira. En video. Mira, tenemos los tres botones donde nos permite hacer varias configuraciones. Voy a hacerle acá para que vea mejor. Mira, acá. Primero tenemos, a ver, creo que acá no está, no lo puse los nombres. Pensé que lo había puesto, no lo puse. Ya, bueno, en fin, vamos a hacerlo luego. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente. Mira, acá tenemos la opción para poder compartírselo a alguien. Acá tenemos la opción para recortar ahí, podemos cortarlo, mira. Acá tenemos para eliminar y acá tenemos para poder cambiar el nombre. Y acá al costadito es para ver dónde se ha guardado. ¿Qué le parece si lo cortamos un poquito? Mira, a ver. Ponemos un poquito hasta acá y lo podemos cortar. Lo cortamos, jalamos donde va a empezar acá, hasta acá. Nada más, puedes cortar lo que más o menos quieres establecer. ¿Ya, chicos? ¿Cómo hice? He ubicado más o menos en el punto donde quiero que se corte. Presiono acá, donde dice recortar. Voy a presionar y te sale un puntito. Entonces tú vas a encajar hasta qué punto, a qué punto vas a hacer que se muestre. Desde ese punto al otro punto solamente vas a escuchar. Lo que está afuera no se va a poner. Una vez que ya tenemos esto, guardar. Actualizar original, ponemos. Y listo, ya se cortó tu audio. Profesor Hilmer, soy su... Bueno, pues te va a llamar María del colegio. Listo, corten por favor, como hice, otra vez más les explico. Presiono acá, puedo ubicar un punto que yo no quiero que se vea y está acá. Y lo ponemos guardar, actualizar original. Listo. A ver, inténtalo recortar. Vamos. Profesor, ¿puedes hacerme otra vuelta? Ok. Acá está tu grabación activo, ¿cierto? Entonces vamos a cortar un poquito nuestra grabación. ¿Cómo? Acá hay un botoncito, mira. Presiona acá para poder activarlo los cortes. Y luego me sale un punto al inicio y un punto final. Entonces tú tienes que mover un poquito, tal vez puedes poner un poquito más acá, para que empiece acá y termine acá. Entonces nada más, así puedes moverlo esos puntitos. Un poquito más acá. Lo movemos y ya está. Luego de esto, lo voy a poner guardar. Pongo guardar, actualizar original y listo. ¿Ya cortaron? ¿Hicieron su corte, chicos? Ya depende de cada uno. Y ahorita lo voy a hacer, profesor. Vamos, hagan su corte de acuerdo a cada uno cómo grabó. Vamos. Hagan su corte ahí. No, ya lo hice, pro. ¿Ya está? ¿Puedo compartir pantalla para que quede bien? Ya sabía los controles, profe. De acuerdo, Ashley, vamos. Bien, Ashley, ¿puedo compartir pantalla? Ya terminé, profe. Ya cortaron, ¿no? ¿Ya escucharon? ¿Pueden escuchar? No, esto no quiero que salga los cortes. Ya está, profesor. Bueno, ya la que grabé fue música. Ashley, tu pantalla, comparte. Fran Jesús, dijiste a Ashley. Ashley, dije que me comparta después contigo, Fran Jesús. Yo compartí como 3 veces. Vamos, Ashley. Ya tienes muchas grabaciones, ¿no, Ashley? ¿Has grabado tu voz en cualquiera de eso? Escúchame, Ashley. Los que no vas a utilizar, eliminas acá, pues. Acá está para eliminar. Solo quédate con uno nomás de las grabaciones y con eso eliminas. Elimínalo, quédate con uno nomás, Ashley. Tienes 4 grabaciones. Aceptar. Quédate con uno nomás, ¿ya? Quédate con uno, Ashley. Está bien lo que has dicho. Quédate con una grabación nomás. La grabación que se hace es que se presenta cada uno. Muy bien. Voy a poner una canción de audio para que lo escuche, ¿ya? No voy a poner para que vea. Canta, si no. ¿Ves? Ajá, claro, puede ser, Ashley, ¿no? Yo también puse canción, lo grabé. Me iba a decir que iba a cantar de Comarca. Ya, bueno. Ya, chicos, ¿cómo están los demás? Elaman, ¿estás ahí? ¿Listo? Ya está Angelina, Mara, ya cortaron Dante, Evan, Fran Jesús, Yafés, Carlos, Hilmer, no, Hilmer soy yo, Tales tampoco, no, Tiago, ya está Adrián, Walter, ¿ya está listo?
vamos ahora cómo voy para visualizar dónde he guardado mi carpeta o mi archivo grabado. Mire mi pantalla, por favor. Sí, profesor, ya lo hice. Me salió. Atención, mira mi pantalla, por favor. Una vez que... Ya, escúcheme, por favor, chicos, escúcheme. Ya hemos grabado, ¿verdad? Ya está grabado. Acá vamos a poner, mira, hay tres puntitos. Quiero que te... ¡Música! A ver. ¿Cómo se pone eso como dicen de música y eso? A ver, pon ahí esos tres puntitos, por favor, presionen. ¿Dónde? Presionamos. Y lo que vamos a poner es esto, chicos. Mira, mira, mira acá. Depende de tu micrófono, tal vez, Paulette, acá tu micrófono puede subir volumen si tú quieres configurar. Mira, acá puedes configurar el micrófono, Paulette, porque tu micrófono está muy bajito, tal vez algunos, y ahí puedes subir el volumen, creo. Creo que está acá, vamos a ver. Profesor, ¿te puede compartir? Dígame, por favor. Yo, profesor. Ya, en caso de ustedes, ponemos acá, mira, abrir la ubicación del archivo, presiono. Y te lleva directamente acá, está, mira. Ah, grabas. ¿Dónde está guardado? Ya está guardado en la computadora. Pero, profe, ¿dónde se guardó? Otra vez lo hago. Mira, mira cómo llego acá. Ya está mi grabación. Me voy acá, mira, hay tres puntitos y pongo a abrir ubicación del archivo y te sale una ventana del explorador del archivo. En el disco local. En documentos, grabación de sonido. Si voy acá, mira, documentos, busco grabación de sonido, por acá debe estar grabación de sonido, acá está. Y ahí está mi voz. Inténtalo otra vez, lo explico una vez más. Presione acá, abrir la ubicación del archivo. Y acá está, mira, eso lo puedo copiar, lo puedo pasar a mi USB, lo puedo enviar. ¿Ya? Por todo eso. Ahorita uno, profe. Ya lo copia. ¿Sí? Te envío uno ahora de mi copia. Vamos a hacer un trabajo adicional que cada uno va a grabar ya. Como ya saben grabar, ya saben cortar, ya saben eliminar. Profe, si queremos enviar a otra persona. Ahí tú puedes copiar y pegar, enviárselo por WhatsApp o enviárselo por profesor, el chat. Profesor, cuando ya tú ya has hecho esto de los tres puntos, lo vas a la chica. Ay, no más se queda. Es cuando ya se descargó. Claro, ahí está guardado, pues. Quita del chat. Puedes pasarme por el chat también. ¿Puedes decirme cómo subir el micrófono? A ver, un momento, Paulette. Te puse configuración y no dice nada. Habilítalo. Ya terminé. Está habilitado tu micrófono. Un momento, por favor. Ya, escúchame. Mientras ahorita te soluciona, Paulette. Un rato. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Mire, por favor. Cierra a ti. ¿Qué me mandas eso, Fran Jesús? Ya, escúchame. Lo que van a hacer es lo siguiente. A ver, todos van a mirar ahorita rápidamente en la página de... Esta link. Es la contraseña. En la página de... ¿Contraseña? De internet. ¿Para qué me haces eso tú? De vuelta. Ya, a ver. En la página del libro, número de las actividades, a ver, saquen, por favor. Un momento, ya. En el libro de actividades, por favor, la página número 10. Yo quiero presentar al profesor. 10, por favor, lean lo que dice en la 10. Van a avanzar eso mientras soluciona algunos problemitas de Ashley, de Paulette, por ahí, ya. Escúcheme. Libro de actividades, voy a mostrar mi pantalla. Mira, ¿qué dice en el libro de actividades, la página número 10? Dice, realiza una grabación describiendo lo importante de los valores en el desarrollo humano. Me vas a grabar unos, vas a hablar, ¿no? Ah, los valores son importantes en nuestra vida cotidiana, porque si no hay valores, no habría respeto, nadie estaría en casa, no respetaría los horarios, todo harían un laberinto en la calle, no habría horario, no habría nada. Entonces, pero profesor, ejemplo, cuando, ¿no?, yo le mando, tiene que estar sin ningún ruido, porque tal vez escuche bajo y no lo va a poder escuchar. Por eso le sugiero que graben en silencio, por favor. Me van a hacer eso, mira. Realizar una grabación escribiendo lo importante de los valores, ¿no? Los valores de los seres, de los derechos humanos. Es muy importante porque si no hay valores, no hay
no hay nada, todo sería un desastre, un caos. No habría respeto, no habría horario, no estaríamos en clase, no nos educaríamos. ¡Profe! No nos estaríamos... ¿Y la página 8 y la 9 para cuándo? Luego lo vamos a hacer después de esta grabación. Allá. Cada uno prepárese, más o menos, ¿qué puede decir sobre los valores? Y profe, ¿qué tenemos que hacer? Después dice, escribo una secuencia que realizar. Ya, primero graba y luego acá vamos a escribir la secuencia de cómo hemos grabado. Así que primero graba por este tema, ¿ya? De los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son el respeto, la solidaridad, la perseverancia, que son los valores. Entonces, ¿qué pasa si no existen los valores? Dice, luego escribe la secuencia que realizaste para grabar. ¿Qué quiere decir? Eso lo vamos a hacer conmigo. Primero graba. Ya. Primero graba esto, graba. Graba y empiezas a hablar. Los valores son importantes para el desarrollo humano, porque son valores. No los valores es algo así. Ya, ahí empiecen a grabar cada uno. Ya abrí y le volví a cerrar la grabadora de voz. ¡Fe! Ya, pero necesito que todos hagan silencio. Escúchame, le voy a pedir. Ya, antes, escúchame, por favor, si no lo voy a silenciar a todos. Escúchame. Como van a grabar, si habla alguien, va a escuchar su voz. Si yo hablo, también va a escuchar su voz en la grabación. Lo que voy a hacer a 2 minutos lo vas a utilizar para grabar. 2 minutos. No sé si me escuchan bien. Voy a silenciar 2 minutos para que todos graben sin ningún ruido, ¿ya? 2 minutos. Voy a silenciar a todos. Ahora. Se ha ido el profesor por su internet, seguro, chicos, ¿no? ¡Silencio! Ya, bueno, me equivoqué, no quería hablar. ¡Tú también, silencio! ¡Silencio! Profe, ya abrí y volví a cerrar la grabadora de voz. No me quiere permitir grabar. Profesor. Profesor. Me pregunta, ¿cómo hacen para poner música de eso? Sí. En la grabadora.
ya grabaste. El hermano puede, ¿no? ¿Ya grabaste, Jairo? ¿Ya grabaste, Thiago? ¿Ya grabaste, Benjamín? ¿Ya grabaste, Paulette? Debe estar grabado ya. Ashley, ¿ya grabó Ashley? Cantando, está hablando Ashley. Ok, muy bien, Adrián. Carlitos, ¿ya ha terminado de grabar, Paolo? Recuerden que no puedo utilizar su micrófono porque está bloqueado. Ya, vamos. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Voy a habilitar su micrófono, pero en silencio. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, voy a habilitar el micrófono porque le había puesto todo en silencio porque no entendían. Ahora sí, voy a pedir a cada uno que me muestre su sueño. Que escuchara, por favor, ¿eh? Ya. Uno, dos y tres. Empiezo con Adrián. Vamos, Adrián. Puedes compartir tu pantalla con sonido. Yo también empiezo con A. Vamos. ¡Profe! Escuche por mientras voy a irme al baño, ¿ya? Ponle play, pues. ¡Qué mal ese Adrián ahí! Me ha puesto, me ha compartido su pantalla sin compartir el sonido. Adrián, regresa. Ya se fue, Adrián. Como el gato Tom, que se va rapidito. Yo también empiezo con el presentario. Todos sonidos tienen que compartir. Profe, yo ya tengo listo. Ya, yo tengo listo. Vamos, Juan José, tu pantalla. Vamos, Juan José. ¿Cuándo vamos a hacer el libro? Ahorita. Con todos sonidos comparte. Pues tú me compartes y no escucho nada. Está listo el profesor. Ya, silencio. Quiero viajar a México. Profe, no escucho nada. Ya le había dicho a Juan José que le tienen todas las grabaciones. Ya le dije que tienen toda la grabación ahí. Vamos con Ashley. Profe, ¿has escuchado el mío? Pues así yo. Ah, lo eres, te fuiste sin. Sí, no compartiste con sonido. Ya, silencio todos. Vamos, play. Es que Ashley, no compartiste con sonido. Dije que compartiste con sonido. ¿Por qué hicieron silencio? No, tú. Ah, soy. Ya puedes, con sonido tienes que compartir, pero no escucho nada. Vamos, Ashley. Ya. Y luego me va a compartir ya, Fez. Los valores son importantes porque nos sirven para guiar nuestra vida. Otra vez. Ahora sí, nada más. Los valores son importantes porque nos sirven para guiar nuestra vida. Ah, ya, mientras mientras Ashley grababa, alguien dijo silencio. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Muy bien. A ver, vamos con Jafés. Creo que era segunda porque recién voy a hacerlo. Ah, soy, ya. Vamos con otra. ¿Quién hizo? ¿Por qué hicieron silencio? Porque yo hice. Vamos a Carlitos. Carlos Adriano. Yo. Entonces, tengo algo para el chat. Profesor, yo, profesor. Play. Valores son importantes
para tener una vida ordenada y de respeto. Excelente, muy bien. Así, pues sí, tiene que ser, sí, tienes que grabarme, sí, nada de bulla, pues. Muy bien. Ahora sí, comparte su pantalla. ¿Quién más levanta la mano? Xiomara. Xiomara, luego Jairo. Vamos, comparte para silenciar. Comparte, Xiomara, con todo sonido. Ya, silencio todos. Personas buenas, de grabar, amables, respetuosas, generosas. Recuerden que no puedo utilizar su micrófono. Sí se escuchó, pero bajito, 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 bajito. Vamos con Jairo. Jairo, tu pantalla. Todo está en silencio, todo te puse en silencio. Jairo, tu pantalla, comparte. Con todo sonido, ¿eh? ¿Por qué son importantes los valores? Porque nos ayudan a respetar, a tener empatía, a ayudar a las personas, a ser responsables, siendo también los valores o importantes para tener muchos amigos. Y para ayudar a los amigos. Muy bien, ahora sí, excelente, Jairo, me ha gustado su apreciación de los valores. ¿Qué más? A ver, Tiago, ahora sí, Tiago, tu turno. Ah, Benjamín, luego, Benjamín, vamos Benjamín, luego Tiago, Andesano, ya, Benjamín, tu pantalla, luego Tiaguito, ya. Vamos, Benjamín, tu pantalla completa, voy a silenciar a todos en silencio. Play. Los valores son importantes porque me ayudan a ser niño y a ser educado. Muy bien, perfecto. Dos palabritas. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos con Tiago Antesano. Artesano, perdón. Tiago. Vamos, Tiago. Ahorita te respondo eso, Paolo. Luego te respondo eso, Paolito. Ya, ponle play. Espera, no veo nada. Todavía no se ve. Todavía no se ve. Ya, play. Tiaguito, no me has compartido con sonido. Tienes que activar compartir sonido para escuchar, porque no te escucho nada. Intenta compartir otra vez, Tiago. Activo. Cuando tú pones compartir, abajito hay una opción, dice compartir sonido. Activa un check y lo compartes. Si no, no te voy a escuchar. Ahí intento otra vez. Vamos, Tiago. Luego me tiene que mostrar A ver, play. Ya, play otra vez. Otra vez regresa. Soy Tiago Artesano. Vivo en Huaycán, en una casa de 3 pisos. Tengo 8 años. Ya, ese del anterior, ¿no? Muy bien, Tiago, está muy bien, del anterior. Faltaba de los valores. ¿Qué más necesitamos? Está muy bien, Tiaguito. ¿Qué más? ¿Quién falta? Ya, ya. No, sí, yo ahora yo voy a investigar ya. Quién comparte sin saber. ¿Qué más? Tal vez Dante. Tal vez a Siri. No sé si se escucha a Siri. Tal vez Xiomara. Xiomara, ya escuché de Xiomara ya. A Siri, Xiomara, no, Xiomara ya está, otra vez estoy hablando de Xiomara. Paulette, Evan, ya, vamos Dante. A ver tú y yo, Dante, para escuchar.
Ya, ahorita vamos a hacer el libro. ¿Qué está buscando, Lupa? Ahí está un investigador ahí, Carlos Adriano. A ver, ponle play. Silencio todos. Los valores lo ayudan a despertar. Nos ayuda a despertar, ya bueno, despertar en qué sentido puede ser de conocer, explorar el mundo, ¿cierto? Ahí está, Carlos Adriano, a ver, el investigador, Carlos Adriano, vamos, el espía, vamos, Carlos Adriano. Compartí. Ahí ya compartiste tú, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos con Yo, profesor. Javier. Javier. Yo, profesor, yo Javier, Walter Javier. A ver, ¿ha hecho Walter Javier grabó o no grabó? ¿Puedo grabar o no? Angelina, tampoco he escuchado su voz hasta ahora de Angelina. Parece que está hablando, hablando, nunca escucho su voz de Angelina. A ver, Walter. Walter. Walter, sí. Espérate, espérate, Fran Jesús. Fran Jesús. A ver, Walter. Nada, Waltercito. Angelina, profesor, no compartió. Vamos con Fran Jesús. Vamos, Fran Jesús, el tiempo se nos va. Y este investigador, el espía, el espía. Ya, vamos, Fran Jesús, comparte. En un rato, baby. A ver, con sonido, ¿ah? Lo veo. Play. Profesor, profesor, si no quiere. Para la vida cotidiana, para ser solidarios. Bueno, excelente, Juan Jesús. Bueno, creo bien, que este no es el culpable. Ya, ahí está el investigador. A ver, ya, ya, Fez. Tanto quiere hablar. Ya, profesor, te muestra ahorita. Ya, con todo sonido, ¿ah? ¿Eh? Ahorita vamos a hacer el libro ya, chicos. Ya, ahorita hacemos el libro. Ya vuelvo. A ver, vamos. Profesor. Ya, sí, se acabó la hora. Compartir y así con se pasó el día y sigo esperando a Yasmín que comparte su pantalla. Se acabó el día porque ya fue de noche. Y yo no me di cuenta con ya mi luz. Sí, ahora sí, ya está compartiendo Yasmín, ya. Pon play. El valores los enseña jugar, dormir, aprender, estudiar y todo más. Y también los enseña para las demás personas y para mí misma y para mis hermanos. Uy, 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 ahí está. Qué buen discurso, ¿ah? ¿Eh? Qué buen discurso. Pues ella no fue mi culpable. Ella no fue el culpable. Este fue mi qué trabajo. Qué buen discurso, Yafes, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Yafes. No, ya, ¿alguien no más? A ver. Este se lo fue. Segundo. ¿Alguien quiere compartir su pantalla para iniciar? A ver, vamos con... Ya, play. Profe, después, porque no tenía sonido. Los valores humanos. Pero ya estaba, pues salí. Pero solo compartí sonido. Ya, ahora sí, voy a quitar el. Ahora compartí. Los valores son importantes porque nos sirven para guiar nuestra vida. Otra vez, ahora sí, nada más. Se pasaron, ¿ah? ¿Eh? Está bonito su discurso. Se pasaron a mientras grababa acá, Alison, todo un valor. Escuché su voz fuerte de Yafes. Silencio. Esa voz. Bueno. Yo ya encontré el culpable. ¿Sabes quién es? Escuchaba como un diablo. ¿Alguien más? El profesor. Te vas a la cárcel. Muy bien. Yo solo puedo escuchar. La cárcel. ¡Chao, profesor! ¡Chao! Play. Otra vez. Para mí los valores son respetuosos. Como dijo el profe, los valores, si no tuviéramos valores, entonces, bueno, sería una total causa. Porque si no tendríamos valores,
todos se desordenarían, todos no respetarían nada y todos, bueno, formarían largas filas en la calle. Pero eso sucede siempre, a veces no más. Cuando quieran comprar algo o algo así. Bueno, para mí los valores son importantes para la gente. Gracias. Muy bien. ¿Qué decía antes? Escúchame, sí, hay una cosa que dijo algo muy cierto, ¿ah? ¿Eh? Algunos no cumplen, hay personas desordenadas que no cumplen los valores, los respetos. A ver, cumple. Angelina, le toca. Ya, silencio. Ya, play. Otra vez, play, no escuché. Play. O no has compartido con sonido o no has grabado nada. No escucho nada yo. ¿Alguien escucha a alguien? No, no, ¿verdad? A ver, intenta compartir. No escucharon nada, ¿cierto? No lo escuché. Intenta compartir con todo el pantalla, pues mi divisa ya fue mi papá. Si eres buena, ¿no, Yafes? Ya lo escuché. Jugar, si eres buena, ¿no, Yafes? Y también se va a la cárcel, dice el profesor. Ya. Bueno, ahora sí, voy a empezar con el libro. Todos saquen su libro, chicos, muy bien. Todos lo hicieron bien, bien. El ama, su micrófono me está fallando. No, te entiendo, el ama, no te preocupes. Ya, profesor, vamos con la parte... ayudar? El libro, la página 8. Ya vamos a empezar ahorita. Dime, a ver. Mi micrófono no está fallando. Más bien ahí... Qué raro que de repente está mal tu micrófono. ¿Qué será? ¿Tienes que reiniciar o si no? Eso fue mi trabajo por hoy. Chao. Con respecto a su pregunta de Paolo. Escúchame. Profe, con respecto a tu música, no a tu pregunta, Paolo. Bien, escúchame, Paolo. Si quieres poner tu música, tienes que poner tu parlante, que suene fuerte el sonido, cosa que el micrófono detecta tu voz y escucha el sonido también se graba al mismo tiempo. Esa sería la forma de cómo hacer eso. O sea, claro, tu música debe estar fuerte y estés hablando. Profe, yo tengo una música. Gracias, profe. Profe. Página 8 para terminar el libro. ¿Qué ha pasado conmigo? Sentí que cagaré algo. No te entiendo. Ya, libro de actividades, por favor. Yafes, deja de jugar, Yafes. Está jugando con su hermana, con quien está jugando, peleando ahí por la silla. Vamos, libro de actividades, todos, por favor. La página número 8 para terminar. ¿Listo conmigo? Voy a mostrar en pantalla. Libro de actividades, página 8. Profe, ahí está. El investigador ya se fue porque solo fue eso su trabajo. No. Ya, muy bien, vamos al investigador. Carlos, ¿dónde está el investigador? Vamos acá. Número 8, pregunta 1. Vamos a hacer la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Listo? ¿Estamos listos para completar? ¿Lo puedo editar? Hablen. ¿Lo puedo editar? Sí. Yes, teacher. Ya, muy bien. Sí, ok, listo, todos. Libro de actividades, la página número 8, pregunta 1. Vamos a completar la definición de esta palabra. Listo. Ahí, por favor. Vamos. Ashley, por favor, Yafes. Ya dice. La grabadora de voz de Windows permite grabar. ¿Qué hemos grabado? ¿Qué hemos grabado? Voces. 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 ¿Qué más? Música. O sonido. O sonido. O sonido. Qué feo escribe yo y Juan Jesús. O sonido. Ya, ahí está. A ver. Voces o sonido. Ustedes creen bonito, ¿ya? No es feo, así como yo, ¿ah? ¿Eh? Ya. Que ocurren cerca del PC. Que ocurren cerca de la PC, ¿ves? Para después volver a escuchar o dar uso particular que deseamos en el audio grabado. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Ya lo hice. Tecla permite ejecutar, digamos, la grabación de voz. ¿Cuál es el comando? Viene a ser eso de acá que no hemos practicado. Profe,
Yo lo hago. Yo te lo pinto para que veas cuál es. ¿Cuál es esto ahí lo que acabo de pintar? Control R, ¿ya? Este es para poder ejecutar la grabación de voz, mira. Salupero, no está mi nota. Voy a buscar, o si no, yo no soy el mismo. ¿Listo? Ya no manchen, pues. Qué feo, está manchando encima. Ya. Siguiente. Pregunta. Ya, rápido, por favor. Ya está. ¿Cuáles son tus palabras y números? Te lo van a pintar bonito, ¿ah? No todo de guachafo, así que no. Pues. Yo me encargo de pintar bonito. Mi trabajo solo ayudé en eso. Con la lupa porque ya la guardé. Ay. Siguiente pregunta, ahora sí. Pregunta 3. Cada uno me va a ayudar. Ya no manche, por favor, ya Ashley, ya no manche, por favor, Ashley. Ya es suficiente. Ashley, Paolo, ya no, por favor. Juan José tampoco, ya no me manche, Juan José. Por favor. Muy bien. Cada uno me va a poner la utilidad, ¿para qué sirve? A ver, la primera, ¿para qué sirve? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la función? Para grabar voces. Para iniciar, claro, grabar o iniciar una grabación. ¿Qué le parece? Iniciar una grabación. Muy bien. La segunda, ¿para qué era? Una pausa. Una pausa. Ya. No, la pausa es abajo. Es para detener. Detener la grabación. Mucho no, para terminar, que es muy diferente. Reproducir la grabación. Muy el bien. El siguiente es detener la grabación. Detener. Pausa. Ajá, pausa será. Pausar la grabación, que es lo mismo. Ah, bueno, claro, sí. No raye. A ver. Profe, no entiendo. Los dos son pausa. No, uno es detener y otro es pausa, que es muy diferente. No, profe, los dos son pausa. No. Uno es que haces tu grabación y el otro es pausar de lo que tú estás escuchando tu grabación. Es diferente. Uno detener la grabación que estás haciendo y el otro es detener la grabación que estás escuchando. No sé por qué. Ya, 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 gracias. ¿Vas a enviar por el correo? Luego hablamos de eso. Yo ya lo estaba haciendo la 11 de marzo. Esta semana no hay tareas, así es que se salvaron. Profesor, la semana pasada hubo tarea porque mi internet estaba mal y no entraba. Tienes que revisar los videitos, pues, Ashley, en la plataforma. Ahí lo vamos a estar luego. Pero no lo subieron. Yo no lo veo. No lo subieron. Sí, veo los videos, pero no lo subieron desde la informática de la semana pasada. De pasada o pasada. El investigador ya se fue. Para que se escuche. Que solo lo van a ver por esta vez. Mañana, cuando nos toque otra vez informática, ya no lo van a volver a ver. Silencio. Ya, Fran Jesús, ya terminó todo. ¿No puedo usar la siguiente página? Terminé. No, profesor, pasa. Terminé. Ya, pues ya lo ha terminado. Dice, pasa, dice ya. Mucho están hablando. Mucho hablan, pues. Sí, profe, sí. Ah,
Muy bien, entonces voy a avanzar. Espera, profe. No, pero por solo un minuto ahorita. No, profe. Total. Pasa, pasa. Termina ese dato, no. Profesor, termina ese dato. Un rato. Digo, pasa, pasa, pero no le dejes a Carlos Adriano que deje, chico. ¿Ya? Oh, yo ya terminé de hacer todo. Entonces, ya se pasa a la siguiente página para completar lo que nos dice. Uno. Un, dos, tres, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya. ¡Ya pasemos! Tres. ¡Ya pasamos, profesor! Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ocho, nueve, diez! Todavía no. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Ocho, nueve. Pasa, pasa, diez. Pasa. Y mil. ¡No! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uy, sabía contar. Ya, vamos acá. Dice: 20, 21, 22. Escribe 24, la secuencia. 26, escúchame, 27, pues. Ustedes me van a ayudar. Ya, silencio, Diofes. Dice: vamos a poner la secuencia que hemos utilizado para grabar. A ver, primer paso desde cero. A ver, vamos a poner número 1. Abrir, ¿no? La aplicación. Grabadora de cero, pues vamos a describir. Grabadora de voz. Ya, es el primer paso. Cierto. Número 2. ¿Qué hemos puesto? Número 2. ¿Cuál fue la secuencia? Presionar. Presionar el botón. El botón. Grabar. Grabar. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? A ver. Vamos a poner, ¿no? Relatar o hablar, no sé, ¿no? Relatar. Poner nuestro apellido. Sobre. Sobre los valores. Los valores. Nada más, sobre los valores. Punto. 4, detener la grabación. 4, detener la grabación. La grabación. 5, mostrarle. ¿Cuántos pasos habían seguido? Compartir pantalla al profesor. Pantalla. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6. Fin. Ya está. ¿Solo eso, pro? Ya está. 6 pasos. Solo tuve que tomar un. A ver, eso hemos hecho, ¿verdad? Ya pasaron. A ver, y acá pueden dibujar pero, acá. ¿Qué costa? Parece Enzo, Matías. ¿Qué cosas esas, profe? ¿Qué serán esas cositas? Son micrófonos. Ahí está. Parlantes. Bueno, yo tengo unos audífonos. Nadie lo sabe, ¿verdad? Son auriculares. ¿Audífonos? Voy a deshabilitar esto. Ya. Voy a deshabilitar lo que es la anotación. Me está manchando ahí un garabato. Juan José me hizo un garabato ahí, Fran José. Juan José, ya. Ahora sí no van a manchar. Están malogrando mi dibujo, mi arte. Profesor, ¿qué arte? No hay ningún arte ahí. Eso más parece algo. Un alien. Ya, bueno, ya. Escriban, escriban, por silencio, favor. Escriban, por favor. Tú no eres el profesor. Tiene 2 minutos. Ese, quito la pantalla. Ese no es un arte. A ver, le voy a preguntar al investigador si es un arte. Eso no es un arte. Eso rápido, sí, no es que un tengo arte. Que quitar. Es un arte falso. Parece investigar. Un arte falso, pero no es falso. Es de computadora. ¿Listo? Ya.
¡Ya! ¡Profesor! ¡Profesor! Esto no es un arte. Profesor, esto no es un arte, es una escultura. Yeah, okay. Una escultura. Se llama a malograr la escultura. ¡Cállense y copien! Ya lo han terminado, están hablando ahí, cuchicheando, y ahora han terminado. ¡Qué gracioso! Profe, ya acabé de estudiar. ¡Oh, mal! ¡Profe! ¡Profe! Ya terminaron, ¿no? ¡Profe! ¿Tú conoces a los dioses? No. ¡Ay, Adrián, deja de hablar de esto! Muy bien, voy a contar hasta 10 y voy a quitar la pantalla. ¡Uno! ¡Sí! Ya hacemos el verdadero y falso. ¡La pantalla! ¡Profe! Todos están levantados de mano por gusto, creo. Ya, hasta ahí. Pues ya acabó el tiempo, ya acabó el tiempo. El tiempo no interesa. Al menos sí. No interesa. La cosa es que aprendemos. Ya, silencio todos. Oh, no. Mis cascos, pelador. Cuento 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se acabó. A ver, ya, me despido, chicos, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. No hay tarea esta semana, no envíe nada. La siguiente semana.